Ahí está. Pregunta, oigan, ¿se escucha? Pues ahorita lo tenemos conectados, pero espero que se esté escuchando. Oye. Pues bueno, este es un primer intento de lo que he denominado una Ori Talk, que voy a estar platicando con diversos... Patrocinado por Emprepedia. Patrocinado por Emprepedia. Van a ser diferentes pláticas sobre negocios, ¿no? Mira, Víctor anda por ahí. Hay que preguntarle si nos escuchamos bien. Rebeca. Ah, por ahí está mi primo Víctor. Si se escucha, digan, yes, ahí está Luis Arenas. Ah, mira, mi amigo Luis. Ahí de flanco izquierdo. Saludos a Luis. Ojalá se esté escuchando. Alguien que puede decir se escucha. Enrique Matsumoto. Ahí está Matsumoto. Ahí está Daniel Martínez. Ah, sí se escucha, George. Ahí está, George, se escucha. Maya, hola. Perfectísimo. Muy bajo, se escucha muy bajo. Pues a ver, vamos a ver, un segundo intento. Vamos a ver, dijo un ciego. Ahí está. Luis Arena, súbele el volumen, porque si no se escucha, si no se escucha es porque tienes tu volumen bajo. Así es. Ahí está, ¿sí se escucha ahí mejor? Se escucha. Perfectísimo. George Raya dice que sí. Perfecto. Saludos a Regina, George, por cierto. Oye, pues pues esto es como un crossover, como cuando los supersónicos conocieron a los Picapiedra. Sí, esto nada que ver con los Avengers. Aquí somos los Avengers de la mercadotecnia y de las finanzas. La intención de esta serie de pláticas es que voy a estar invitando a diferentes amigos que compartan sus experiencias en su ambiente de negocios, o algunos tópicos o temas que considero que son importantes, que están en boga, como la noticia que vimos ayer por parte de Google de su asistente. Esto ya nos rebasó, el futuro nos alcanzó, las películas se han quedado atrás, esto es una realidad. Ayer presentaron su asistente, pues ya de inteligencia artificial, ¿no? Es correcto. Como tal. Entonces, yo recuerdo, Rach, que tú posteaste algo, compartiste el video. Y bueno, para dar un poquito el contexto, este asistente tiene el objetivo de eliminar algunas tareas, pues que probablemente son quitatiempo, ¿sí? Que es una llamada para confirmar una cita. Y ya este asistente es capaz de dar una plática elocuente, una plática totalmente fluida para hacer una cita como tal, ¿no? O sea, un asistente que no únicamente es como Siri, que te agenda algo en el calendario e incluso a veces ni te entiende, sino que este lleva una conversación normal como si fuera una persona. Entonces, para mí es impactante. Y, por ejemplo, tú, Rach, comentaste ayer que esto va a tender, o la tendencia es que gracias a este tipo de cosas van a desaparecer muchos empleos, ¿no? Y son empleos que claro, probablemente quiten tiempo, ¿no? Y también, en ese sentido, tú habíamos platicado algo muy importante sobre qué tareas, o si realmente somos eficientes con los trabajos, o qué trabajos son los eficientes y cómo está México en ese aspecto. Correcto. Bueno, gracias por invitarme a este Ori Talk. Soy el conejillo de indias de este experimento. Pero sí, digo, me gusta ver mucho cuáles son los releases nuevos que está sucediendo en los temas tecnológicos, en las empresas como pues Facebook y Google y todas estas. Y la verdad es que esta en particular yo no la estaba viendo en vivo, sino que Alex, que es mi socio, nos mandó un WhatsApp. Yo andaba ahí por una junta y nos dijo, oigan, chequen esto porque sí está medio revolucionario el tema del asistente de Google. Y en la noche efectivamente me metí a ver un video ahí que alguien había posteado y pues sí, sí me impresionó mucho porque es un asistente que ya lleva una conversación con una persona y le puedes encargar tareas. El demo que hacen ellos en la página de Google, bueno, el demo de Google fue que agendara una cita a las 10 de la mañana para cortar el cabello, ¿no? Entonces, fue una interacción completamente fluida y muy bien llevada por un asistente de inteligencia artificial con un humano, y al final del día cumplió la tarea y la agendó. Y lo que a mí me lleva a pensar esto es que si ahorita esto está en, digamos, una fase beta y funciona tan bien, pues más adelante sí se corren riesgos de que muchos trabajos, el asistente mismo, la figura esa que nosotros entendemos como una secretaria, etcétera, pues pueden llegar a ser
suplidas. El clásico front desk, ¿no? El que El está. clásico front desk, pues imagínate, por ejemplo, esto, cómo puede funcionar en una industria, por ejemplo, de servicios, hoteles, hostes, etcétera. Los call centers, por ejemplo, Los ¿no? call centers. Alguien por ahí también en el post que hacía me comentaba, oye, por ejemplo, puede revolucionar mucho en el tema de real estate. Cuando alguien tiene ganas o tiene interés de comprar algo, pues el seguimiento de los leads que van llegando ahí a las empresas, muchas veces ahí es donde se pierde mucho el proceso de venta, de que no das un seguimiento en automático. Entonces, imagínate si ese seguimiento se puede hacer de forma sistematizada, pero flexible a la vez a lo que te pueda contestar un cliente con tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí yo creo que pueden pasar dos cosas. O te vuelves muy competitivo y logras diferenciarte ahora sí de la eficiencia que puede tener una máquina en el trabajo, o la máquina te va a suplir. Entonces, ahí la idea y lo que va a pasar es que a lo mejor las personas se tienen que volver más preparadas, se tienen que volver más competentes y se tienen que volver más diferenciadas de los trabajos que son mecánicos, porque es como una especie de transición de cuando fue la revolución industrial, donde la clásica línea de producción donde alguien pone el producto, alguien más lo empaca, alguien más lo pone en la línea del delivery y se empiezan a automatizar con máquinas y se pierden todos esos empleos, pues algo similar va a suceder con la inteligencia Fíjate artificial. que hace 3 semanas tuve la oportunidad de llevar a mis alumnos a la planta de aquí, aquí en Monterrey, y es impresionante de la cantidad de personas que hay en la planta, ¿no? Casi no hay personas. Sí, O sea, correcto. en una dimensión así enorme de terreno, todo está automatizado y simplemente son operadores y ya nada es manual. O sea, eso ¿Algún es increíble. supervisor, Algún quizá? supervisor y a veces, aunque sí está el tema de calidad, había más gente en la parte de calidad. Que Sí. yo creo que ahí es donde está el plus de Kia, o ese es lo que quiere dar que Kia como valor agregado, pero está todo automatizado, ¿no? Y Claro. tú veías antes las fotos de cómo eran las plantas de Ford, por ejemplo, o de Volkswagen, la cantidad de gente que hasta poniendo las llantas, y eso ya, pues eso ya fue, Ya ¿no? fue, totalmente. Y aparte, que ahorra costos, porque uno de los costos más importantes en esto es labor, es costo de mano de obra. También te vuelve muchísimo más efectivo, porque la probabilidad de que una máquina se equivoque haciendo estos trabajos es muchísimo menor, infinitamente menor, que la mano de obra de directa, ¿no? Empacando, por ejemplo, de forma automatizada, pues es muchísimo menor el riesgo de que algo salga mal a que si alguien, una persona, un ser humano, lo está haciendo. Oye, y por ejemplo, en tu experiencia con las pequeñas y las medianas empresas, ¿cómo puede o cómo va a ser utilizar este tipo de tecnología? Mira, te pongo un ejemplo, que mi tema está muy enfocado a mercadotecnia y el área comercial. Estaba escuchando alguna vez una empresa que hace un CRM, que es de Cancún, que se llama SalesOut. Y la dueña estaba dando una plática y nos decía que hizo un estudio. Y el estudio, haz de cuenta que pidieron 100 cotizaciones de un evento a los hoteles de allá de Cancún. Algo muy estándar, tantas personas, tantos platillos, muy específico qué es lo que querían de la cotización. Y de esas 100, lo que sucedió es que contestaron 74 más o menos. No, no, perdón, no contestaron No contestaron. 74. Y de las otras 26 que sí contestaron, más de la mitad, como un 60%, la cotización trae errores. Entonces, eso en el embudo de ventas o en la parte comercial es terrible, ¿no? Si tú haces una campaña muy buena que genera prospectos y una vez que esos prospectos te piden información, por ejemplo, en este caso particular o en esta investigación, el 75% no recibió respuesta. Pues claro que por eso es que muchas de las empresas tienen problemas de ventas, sobre todo cuando son pequeñas y medianas, porque no tienes procesos establecidos o maneras estándares de cómo poder dar un seguimiento de que se hizo un seguimiento correcto de ese prospecto. Entonces, esa es una aplicación que, por ejemplo, para inteligencia artificial puede justificar muchísimo y agregar muchísimo valor en el área Oye, y por comercial. ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado que a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, nos marcan de los bancos de Sí. la clásica llamada para ofrecerte un Sí. producto financiero. ¿Crees que eso pueda cambiar? Fíjate que O es, también. la otra pregunta es, ¿esa es buena estrategia? Mira, yo creo que con tecnología, y eso da hasta un poquito de miedo, esas llamadas pueden ser un poco más sensibles que con los seres humanos actuales. Y checa lo que te estoy diciendo, A porque ver. es fuerte, es
La máquina puede llegar a tener más sensibilidad en el manejo de esa llamada que la propia persona que puede estar levantando un teléfono. Okay. O sea, la máquina puede ser más asertiva que un ser humano y puede estar diseñado para eso. La última vez que alguien me llamó así, yo me molesté un montón. Sí, Y sí, le sí, sí. decía, ¿sabes qué? No me interesa, no me interesa. Y me insistí, me insistí, me insistí. Entonces, a lo mejor una inteligencia artificial puede entender que cuando te dicen que no, tienes que terminar la llamada, porque si no, vas al contrario, generas algo negativo hacia una marca. Porque sabes que es el banco fulano de tal, es muy molesto en el medio de comunicación telefónico. Y hay que tener mucho cuidado también con el aspecto ético, porque pues imagínate toda esa información estando procesada en inteligencia artificial. Porque van a ser datos al final del Son día. datos, claro, son datos. Y la manera en la que te está contestando una máquina es a través de información. Entonces es toda la información y como siempre la tecnología puede ser usada para hacer grandes avances o para ser usada de forma negativa, ¿no? Véase Cambridge Analytica. Mira, ahora y para presidente, dice Sofi. Saludos, Sofi. Oigan, ustedes que están por ahí, ¿qué opinan? ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran hacer algún comentario? ¿Vieron ayer el tema de Google con su asistente que va a sacar? Cri, cri. No, pues no, no, pues nadie, ¿no? Oye, y por ejemplo, con la relación con el cliente, tú que estás metido totalmente con esto del seguimiento al cliente, la atención al cliente, ¿cómo pudiera facilitar las cosas? Híjole, pues yo creo que todo el tema que es de seguimiento al cliente, hay estadísticas cuando ya te metes a buscar y entender esto que son muy importantes. En términos generales, en la industria de las ventas, es muy difícil. 2 o 3% de las ventas se cierran en la primera interacción. Okay. Entonces, tú para llegar a un cierre de ventas, si es que se va a dar ese cierre de ventas, te dice que en promedio se van a llevar más o menos 12 interacciones. Entonces, por ejemplo, una interacción es, te mandé un correo y me contestaste. Y luego, te pedí una cotización y me contestaste. Y luego, tenía una duda y te llamé y me contestaste. Entonces, se va generando una relación cuando ya tengo suficiente confianza, pum, compro. Pero la estadística te dice, Hasta la doceava, entonces, pues en en promedio, promedio. la estadística te dice, un vendedor se rinde. Más o menos, es un porcentaje importante, quizá un 60% se rinde en la primera interacción. Es decir, me llegó un lead, le mandé un correo, no recibí respuesta, el 60-65% de los vendedores, ahí se rinde. No hace el esfuerzo de levantar el teléfono y ver qué pasó, no manda un segundo correo, etcétera. Y así va pasando. Realmente, aquella persona que persiste hasta más o menos la doceava interacción, es muy rara, que son los vendedores que son muy buenos. Entonces, ventas, yo creo que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia en el sentido de que son muchas interacciones que te van a llevar al objetivo. Entonces, poniendo eso de una forma programada de inteligencia artificial, pues imagínate, ya no va a quedar a humor, ¿no? Del vendedor o a estado de ánimo del vendedor o a miedo del vendedor de que reciba o no como respuesta el resultado comercial. Ya tú puedes dejar, oye, nuestro proceso comercial en el embudo de forma muy empática, porque también esa es otra, hay vendedores que parecen robots y se alinean completa y totalmente al script de venta y la inteligencia artificial te permite, por ejemplo, entender cuál es el tono de voz que está teniendo tu interlocutor para saber cuál es la emoción que está generando. Entonces, puede ser muchísimo más empático, otra vez, la máquina que la propia persona. Y eso lo que te puede llevar es que tengas un proceso de ventas automatizado por inteligencia artificial con muchísimo más poder y fuerza que lo que Y se tiene sobre todo un actualmente. seguimiento puntual, ¿no? Sí, porque la máquina ahí sí no tiene sentimiento de que te dijeron que no y bajó toda tu estima. Y ya no quieres llamarle, Y ya ¿no? no quieres llamarle. Y eso pega mucho en una fuerza de ventas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí puede revolucionar muchísimo en el tema comercial. Fíjate que ya pues hace unos, ¿qué? Serán unos 4 años, trabajé en grupo donde vendían tractores, ¿no? Una de las empresas vendía tractores. Y pues digamos que el costo, el precio de venta de un tractor no es de 15 pesos, sino que estamos hablando de 750 mil pesos. Y para que vuelvas a comprar otro tractor, pueden pasar su vida útil 4 o 5 años, pero aquí en México lo extienden 10 años, ¿no? Entonces, en ese tipo de negocios,
lo importante es el seguimiento que le das al cliente, ¿no? Totalmente. Para los accesorios, refacciones, así es. Los servicios estos de afinación. Así es. Y comentaba con el que entonces era el director de esa área, de esa división, es que batallan mucho con las personas por darle continuidad y seguimiento a sus clientes, ¿no? Así es. O en la base de datos, a veces era un relajo en cómo ordenar los seguimientos, y a pesar de que tenía un CRM que ya venía por franquicia, era súper difícil. Sí. Lo que pasa es que el CRM al final del día es una herramienta operada por una persona, es como un Excel, donde tú capturas, donde, o sea, tú le vas metiendo todo y el sistema lo que hace es que te va recordando. Pero de que te recuerde hacer el contacto a que lo hagas, pues hay una diferencia bien grande, ¿no? Entonces, eso puede ser una aplicación muy, muy interesante. A ver, la inteligencia artificial ya está llenando en automático cuáles tienen que ser los seguimientos y los va a hacer porque está programada para hacerlos, ¿no? Okay. A diferencia de un ser humano que, no sé, se me olvidó la clave, no lo quise hacer, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que ese es un problema fuerte del área comercial, el seguimiento. Tan sencillo como eso. Y pues si ya puede ser automático, pues eso puede ser revolucionario, ¿no? ¿Van a desaparecer las llamadas? Pregunta. No, pero las va a hacer, las van a hacer máquinas. Ok. Imagínate, porque puede llegar el momento y el supuesto en el que una máquina le habla a otra máquina y conversen las dos y las dos hagan sus tareas. Que de hecho eso pasó hace un año, que tuvieron que desconectar dos computadoras en Facebook. De correcto. Que se estaban ya hablando entre ellas en un lenguaje totalmente artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial funciona, o le llaman machine learning. Machine learning es, pues, la propia tecnología empieza a conocer cosas y las empieza a guardar. Por ejemplo, muy sencillo. Tú le puedes decir en tu teléfono, guardar el número de mamá, o pones el nombre de tu mamá y luego le dices al teléfono que ese nombre es tu mamá. Entonces, cuando tú le dices al teléfono, márcale a mamá, y está identificando que tu mamá se llama fulanita de tal. ¿Por qué? Porque aprendió que ese nombre era tu mamá. Okay. ¿Correcto? Entonces, eso es algo muy básico de machine learning. Y lo que está haciendo la inteligencia artificial es que está aprendiendo. Y lo que sucedió en este caso que tú platicas es que ella estaba aprendiendo de tal forma que ella estaba generando su propio lenguaje, ¿no? Entonces, de repente los ingenieros estaban viendo qué interacción estaba haciendo y los propios ingenieros ya no entendieron qué es lo que estaba haciendo la computadora, cómo se estaba comunicando. Entonces, pues dijeron... No, pues mejor desconectamos. Mejor va para atrás, pero eso es como de ciencia ficción. Sí, 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 ¿no? Sí, claro. De que en algún momento la máquina pueda, como la película esta de Wall-E, ¿no? Pueda llegar a tener sentimientos, sí. Pueda llegar a aprender y pueda sentirse superior que el ser humano que las programó. Oye, déjame que sea muy incisivo. ¿Y entonces crees... O mejor cambia la pregunta. ¿Sigue siendo poderosa la herramienta o la estrategia de seguimiento o venta de llamada telefónica? ¿Aplica para todos los negocios? ¿No para todos? Mira, ¿a cuáles sí, cuáles no? Lo que pasa es que es un medio, ¿no? Y depende mucho y hay que entender mucho cómo es el negocio. Por ejemplo, hay negocios que son de comercio electrónico que la mayoría del seguimiento ya está automatizado. Muchos... O el medio más importante que se usa actualmente para eso es correo electrónico. Pero depende mucho del negocio. Hay negocios los cuales te incitan al conocimiento de y al motivo de compra, y el seguimiento cambia de canal después. Que puede ser ya sea a través de una plática face to face o que sea a través de una llamada. O por ejemplo, en el último evento de Facebook, que igual fue hace unos días, están por sacar una versión de WhatsApp para negocios. Que ya algunos lo tienen porque está en beta. Uh-huh. Porque es un canal en el que la gente se siente cómodo para hacer negocios. A mí me pasa en mi negocio muy, muy seguido que muchos de mis clientes yo les doy seguimiento a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque igual cuando haces una llamada, que es lo tradicional, tú estás en una junta y no te pueden contestar o pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y con WhatsApp a lo mejor no te contestan en el instante, pero te contestan. Y ya está ese antecedente. Y eso hace que mucha gente se sienta cómoda al hacer transacciones. Entonces, yo te puedo decir, depende mucho del modelo de negocio, depende mucho que vendas. Hay negocios que te dicen, este es el canal por el cual vas a comprar. Hay otros que te dicen, no tengo canales digitales, todo es a través de face to face. O llamadas telefónicas y todo lo que hay en medio. Entonces, yo creo que el teléfono, al final del día, es comunicación y va a estar vigente.
Okay. ¿no? Sí. El teléfono o su ¿cómo te digo? O su equivalente en algún momento que cambie la tecnología. Okay. A lo mejor antes era el teléfono de casa Ahora y ahora es el ya el celular celular. y más que el celular puede que la gente use FaceTime y más adelante no sé qué es, pero van a ser personas hablando, ¿no? Okay. Creo yo. ¿Qué Por opinan por ahí. ahí? ¿Quién está? ¿Cuánto llevamos de tiempo? Tacos, Carlos, Herrera, saludos. Pues ya casi terminamos el Ori Oye, pues antes de despedirnos, Mira, ahí seguro. está Alejandro. Alejandro es la persona, es mi socio. Él es el que te digo que me dijo que viera el El video. video, okay. Porque yo no estaba ni enterado y por eso es que lo posteé ayer en la noche y dije, wow, interesante. Saludos, Alex. Oye, pregunta, y ahora sí, como que terminando esto y como una especie de comercial, ¿qué es Kinders? ¿Qué es tu proyecto de Kinders? ¿Y cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Y para dónde va? Bueno, Kinders como comercial. Kinders, lo que hacemos, mira, ahí dice saludos amigos. Lo que hacemos en Kinders es que medimos satisfacción de clientes. Y lo estamos haciendo ahorita en varias industrias. Tenemos clientes que son hoteles y spas y hospitales. En el que más nos dedicamos es a restaurantes, digo, sin querer queriendo. Y partimos de muy básicamente de lo que no mides, no puedes mejorar. ¿No? Que es algo que yo sé que tú enseñas a tus alumnos, principio de administración. Entonces, pues nos dimos cuenta de, después de analizar un montón de tiempo, varias cosas, y una de esas cosas es que en la industria no hay una herramienta para ciertas industrias para medir de forma eficiente el servicio al cliente. Lo que estaba anteriormente es la encuestita de papel, que mucha gente aún la tiene y la sigue usando, Sí. nada más que las prácticas son, la veo y medio me doy cuenta de cómo estoy. Es raro el que pasa la estadística y el que pasa la estadística la obtiene, si bien te va, unas 2 o 3 semanas después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un ramo restaurantero, la operación es tan rápida y tan dinámica que hay 20 cosas antes que hacer que generar la Eso, estadística sí. de cómo fue la satisfacción del cliente. Lo que hemos encontrado es una relación directa entre buenos indicadores de servicio al cliente y ventas, ¿no? Ventas y recurrencia de clientes. En un restaurante que ya está clientelado, quizá que ya tiene más de 2 años de operación, más del 60% en términos generales de las ventas de un mes cualquiera son clientes que ya te visitaron al menos una vez anterior. Y eso es lealtad, y esa lealtad mucho lo que tiene que ver es por un buen producto y buen servicio. Entonces lo que nosotros hacemos es proporcionar esa herramienta que son los ojos del cliente hacia el dueño del negocio. Okay. Y eso es Kinders, está funcionando muy bien. Y próximamente vamos a lanzar otro producto parecido a Kinders, pero específicamente para la industria restaurantera que se llama Quistoran. Y ese Quistoran, la idea es lanzarlo en grande. En grande es a mercados internacionales. Estaba haciendo cierto análisis de la industria. En Estados Unidos, la industria restaurantera representa más de 700 mil millones de dólares de ventas anuales, más del 4% de su Y Producto Interno Bruto. aparte es un negocio totalmente con cash flow, ¿no? O sea, Total, es totalmente. venta líquida, dinero líquido, no tienes que estar esperando o no atrasa este Sí. tema del capital de trabajo porque es dinero inmediato. Es muy importante, por ejemplo, para Nuevo León, el año pasado se abrieron en promedio 3 restaurantes nuevos, semanales. Entonces es una industria bien dinámica, bien competida, en crecimiento, y estamos proporcionándole a la industria una herramienta para que se mantengan competitivos y creciendo y fuertes. Y sobre todo que tú estás brindando una herramienta que es el valor agregado a un restaurante, que es la atención al cliente, ¿no? Pues mira, yo no te diría que es el valor agregado, yo creo que es Es algo el por el que must. estás pagando, ¿no? Okay. Porque igual, qué bueno que lo mencionas, hay clientes con los que les platico y les digo, oye, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es tu valor? Y muchos me contestan servicio. Y les digo, no, pues es que servicio es un deber ser que tú des buen servicio. O sea, si tú piensas que tu diferenciador es tu buen servicio, hay que trabajarlo más porque no, o sea, es el Es estándar por de la estar, ajá, industria okay. dar buen servicio, ¿no? A menos que tengas algún concepto raro por ahí, que me ha pasado también con algún cliente, que el concepto es tratar mal al cliente. Y eso le divierte al cliente y regresa, y es una locura, pero así pasa. Pero es un concepto, Es ¿no? No es concepto. el
común denominador. Cual novio o novia que te trata mal. Cual novio o novia. Bueno, ahí ya te estás proyectando, mi estimado amigo Ori. Pues bueno. Pero bueno. Eso fueron 30 minutitos, un poquito igual menos de 30 minutitos de esta primera charla. Patrocinada por Prepedia. Esta fue la primera Ori Talk. Tendremos una serie de pláticas relacionadas a temas de negocios, finanzas, merca, desarrollo de negocio tal cual. Espero que les guste. Si vieron este video, no se les olvide. Mira, partir. Saludos a Gonzalo 3, profesor. Saludos a Gonzalo. No se les olvide compartir el conocimiento. Partan y recompartan este video. Ojalá que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Adiós. Adiós.